Hola, hola chicos, bueno, aquí os traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Una partida en, como veis, en Hijacked, el mapa que nunca toca, junto a Slums. Baja confirmada. Y bueno, es una partida de baja confirmada, como lo acabo de decir aquí el personajillo. Como veis, con la N94, el camuflaje, creo que es el camuflaje Ronin, se llama. ¡Granada! Que es el de las dobles baja. Tienes que hacer 20 medallas de doble baja y bueno, si no me equivoco, antes de esta partida todavía no tenía camuflaje de oro, vamos, no lo estaba sacando y por eso llevaba el arma, ¿no? Ahora ya la tengo en oro, así que ya usarla la uso poco, ya más adelante. Bueno, cuidado con este que trepa. Eso que he hecho yo lo suele hacer mucha gente, así que yo, como digo, que a mí si me hacen eso, pues también lo voy a hacer. Así que está claro. Y este tío, que es muy listo, el tío intenta aquí llegar al respawn y no lo consigue. Bueno, como veis, llevaba de rachas el misil Hellstone, el ataque relámpago, que bueno, habéis dicho. Voy a recargar. Ahí la killfeed entera para mí. 4 del relámpago y luego maté a uno con el AN94, que bueno, en este mapa, como que un fusil de asalto, si no sabes usarlo bien, pues te comen los mocos. Porque aquí todos los que lleven su fusil son como dioses. Y bueno, con un fusil de asalto en este mapa lo que tenéis que hacer principalmente es moveros, ¿no? E intentar pillarlos principalmente por la espalda. O si no, pillarlos en los pasillos estos largos que hay aquí, en los laterales y todo esto. Y con un fusil de asalto, como son más potentes a larga distancia con su fusil normalmente, si te toca con la PW, olvidaros ya. Y bueno, aquí aquel que no estaba jugando, y ya veis que me quedo sin balas. Y bueno, llevaba la N94 con la mira del punto rojo esta, con el puntito de color azul. Luego llevaba el cargador rápido y la empuñadura. Yo normalmente la uso la N94 con silenciador. Normalmente. En esta partida yo creo que todavía no había desbloqueado el silenciador, porque había pasado de prestigio el arma. Y bueno, aquí ya me voy a sacar el Lodestar. Ahí, como no, con la PW. Ya veis, en 3 minutos me he sacado el Lodestar. Y bueno, aquí las poderosas aturdidoras, que ahora llevo un poco. Ayer probé, bueno, este fin de semana, sí. Desde el viernes ya sabéis que hubo puntos dobles por el tema de el DLC, el de Revolution, si no me equivoco, si se llama así, que lo sacan hoy ya, 29. Yo estoy comentando esto, si es hoy, es día 29, para que lo sepáis cuando lo estoy comentando, que esto, bueno, lo subiré mañana, así que el DLC ya habrá salido para Xbox, y los usuarios como yo de Play 3, pues nos va a tocar esperar. Y bueno, yo me voy a pillar ya el Season Pass este, ya me compraré alguna tarjeta de prepago de estas para pillármelo, porque bueno, es más económico, digamos. Sale ganando, ¿no? Con el Season Pass. Ya me compré el, ya sabéis, el premium del Battlefield, y de este, del modo Warfare 3, el Elite no lo pillé porque no, como que no me gustó, digamos, ¿no? El juego no se merecía tanto el juego. Cuidado, no me campes ahí, amigo. Pero ahora ya, pues, este juego, como sí que me ha gustado un montón, y principalmente por el tema de los zombies y de que ahora incluyen armas nuevas y todo esto. Según eso, un arma nueva en cada DLC va a haber, que son 4,
Así que 4 armas nuevas. Y mapas de zombies, pues claro. Más que los mapas estos que te daban en el modo Warfare 3, las misiones estas cooperativas, que nunca he jugado, pues este sí que se lo merece. Y sigue, el tío sigue campeando en esa parte del barco. Pero bueno, aquí es así. Seguramente lo que pasará en los mapas, ¿no? Cuando lo saquen, que empezará primero, la primera semana serán campeando. Aunque espero, ¿no? Esperemos, ¿no? Que ya después de una semana, ya con los mapas nuevos, pues dejen campear un poco. Que eso es lo que yo espero. Cuando, al menos que cuando juguemos nosotros lo de Play 3, pues que no nos cabremos tanto como se van a cabrear seguramente los de Xbox. Que dejarán de jugar seguramente a los mapas hasta dentro de un mes. Posiblemente. Porque estarán campeando en todos los mapas otra vez. Porque siempre ha pasado esto. Y bueno, ya veis que me he sacado el Lodestar, ¿no? Que bueno, en este mapa el Lodestar es... está bastante bien el Lodestar. En esta partida no había desbloqueado ni el enjambre, ni el... ni los perros. Por eso llevaba el Lodestar. Conmocionadora. Que bueno, lo de estar y el VTOL, rachas, granada, tochas, que se pueden tirar, eso sí. La única racha que no se puede tirar es el USAT y el enjambre. Y bueno, los perros, hombre, los puedes matar, pero claro, ya te tienes que tirar toda la partida ahí matando perros, de cualquiera que te vea. Pareces tonto. Y bueno, todavía sigo un poco, como veis, constipado. Tengo un poco la voz, ¿no?, cogida. Pero bueno, tampoco pasa nada. Aquí, las granadas PEM he notado que son bastante fuertes. Y lo he notado bastante, principalmente el fin de semana de puntuación doble. Que ya sabéis que siempre le ponen el Nuketown 2025, ¿no? En el modo este Nuketown 24/7 que había en el primer Black Ops. Y bueno, yo siempre, ya sabéis, cuando haya puntos dobles voy a jugar en Nuketown. Y bueno, yo los he aprovechado bastante bien estos 4 días. Duraron hasta ayer. Ayer duraron hasta las... la última partida que jugué yo con puntos dobles era las... sobre las 7 y media o así. Y bueno, bastante bien los he aprovechado, ya digo. Pasé el prestigio 4, estaba justo el viernes cuando empezaron los puntos dobles, con el nivel 10 del prestigio 4, y ahora estoy en nivel 52. Con lo cual he subido, ya sabéis, ¿no?, matemáticas, pequeñas matemáticas, 42 niveles en 4 días. Bastante contento. Y principalmente también bastante contento porque usé un arma en concreto, que fue la Vector, que es bastante buena. Es uno de los subfusiles junto a la Scorpion que mayor cadencia tiene. Ya traeré algún vídeo con ella, con este arma. Que bueno, ya me queda poco ya para sacarla en oro. Y ya luego empezaré otra vez con la PW, con el Road to Gold y todo esto. Que ahora he pensado, en el Road to Gold voy a hacer pues un arma de cada tipo, con lo cual su fusil ya no subiré ninguno. Verse. El próximo tocará un fusil de asalto. Muerto, que posiblemente sea la FAL. De escopetas tengo pensado a lo mejor la S12, alguna de estas. La 870 ya la tengo, la Remington. Y bueno, ya se acaba el gameplay, así que like y faz, suscribiros al canal y adiós.